Because apparently this is the most depressing time of the year. Yeah. A researcher in Britain came up with a formula that determined that the third Monday in January is the most depressing day of the year. He calls it Blue Monday, and he said it happens because of gloomy weather, holiday bills coming in, and people failing to keep their New Year's resolutions. So, anyway, just wanted to bum you out. No, they said that because it's a depressing time of year, it's important to do things to boost your energy and lift your mood, so you're doing the right thing by being here today. Estamos hoy reunidos festejando la unión de dos personas muy queridas. A ellos les dedicamos esta canción. Esperamos que sea divertida. Te vamos a contar algunos secretitos de esta pareja tan atrevida. La historia entre ellos empezó un verano y queremos dure toda la vida. Lulita, sos la cenicienta, te dormís a las 12, te da miedo la noche y no te entregan el coche. Sabemos que la luz no sabe ni hacer un pancho, me vas a fundir de comer tanto en el rancho. Los dos se enamoraron apasionadamente en la ciudad de Punta del Este. El Rami se hacía el langas con las chapas al viento y ahora le quedó así el copete. Cuando eras chiquitito y tocabas el violín, perfilabas como un niño aplicado. De grande te pasaste para el otro lado y siempre terminas doblado. Ahora que tenés un compromiso en serio, se acabó el boludeo, no tenés más remedio. Déjame ir acá yo los jueves por las noches y quedarte dormido adentro de tu coche. En su adolescencia cuando entraba en acción, era el rey de la seducción. Seguro que a Luciana, siendo tan hermosa, el Rami le aplicó la forzosa. Luciana tiene mucha cara de angelito, pero al ingeniero lo tiene bien cortito. Espero que ahora que va a estar casado no dejen venir los jueves a comer los asados. Para todos aquellos que no lo conocen, el Rami es un tipo muy tranquilo. Hasta que se toma dos copas de champagne y se convierte en un asesino. Ramirito, se acaba el mayordomo y la sopita de entrada. Empieza a lavar los platos y enjuagar las frenadas. Luciana, perderle el miedo a los aviones, o en la luna de miel vas a viajar en camiones. Ella tiene gustos muy sofisticados, le gusta el lemon jam y el wasabi, pero su pasión verdadera son los zapatos de Wally. Pongámonos en pedo con Ramiro y Luciana, que disfruten la noche y que queden doblados. De todo corazón nosotros les deseamos que sean muy felices.
para el Rami es difícil que resuelva el problema de Edipo. Queremos dejarles desde lo más profundo un mensaje de amor para el Rami y la Lucho. Si no les gustó el tema, disfrutemos la fiesta. Y si no, proponemos que se agarren de esta. Hacia el langa con las chapas al viento y ahora le quedó así el copete. Un desastre. Los dos se enamoraron apasionadamente en la ciudad de Punta del Este. ¿Tomaron una poción? Sí, una poción se tomó. Vamos, vamos. No. Decís apasionadamente. No, no. Es que apasionadamente es muy puto. ¿Qué? Bueno. ¿Y si decimos locamente y se enamoran no, locamente? Ah, te va a cagar. Retírate del estudio, dale. ¿Lo hago de vuelta? No. No, dale. Son unos caballos, güey. Sí, ¿me haces? Para que tengo que filmar la vaca, bueno, te pido por favor, este es el mejor momento de toda la noche. Los dos se enamoran. Antes, estar. Los dos enamo. Es un segundo antes. Si, ustedes van a pagar más, boludo, ¿sabes? Dale. Los dos. Los dos se enamoraron apasionadamente en la ciudad de Punta del Este. Dale, chao, listo. Los dos te enamoran. Una pasión. Los dos. No. La puta madre, boludo. Escuché culiado la letra. Pero boludo, me hace 8 sí, boludo. Excelente. Ya baila. Ahora. Para. Dale, vamos de vuelta. Dale vuelta. Ahora que tenés un compromiso en serio, a volar. No, para que no me separe. Empiecen a bailarlo, empiecen a rapearlo. Vamos. Vamos. ¿Yo? No. Vamos, vos ahora. ¿Quién va? Ahí va. Eso adolescencia. Canta, boludo. No, Claudio, cantes. Sorry, boludo. No, mi mujer me mata. Ahora. Eso adolescencia. Canta, culiao.